Bueno, chicos, tenemos entonces al gran patriarca. Lo tiene Sobre en su cuenta, yo no lo tengo, así que por eso estoy usando la de ella, aparte de que me pidió ayuda para los cosmos. Bueno, vamos a mirar. Veamos cómo funciona el gran patriarca. Primero, podemos ver acá que lo que nos comentaban antes, ustedes pueden ver aquí que tenemos unas latitas acá al lado de cada uno de los stats y te dice como que en qué rango o nivel está este atributo básico. Por ejemplo, en los puntos de salud, el patriarca tiene buena cantidad de puntos de salud. En ataque cósmico, en defensa cósmica y en defensa física también. O sea, en sí es un poquito un tanque, podríamos decir, porque tiene buena defensa, las dos, tiene buena vida y el ataque cósmico. Esa es la pasiva. Ok. Gran Patriarca tiene tres habilidades. Una de ellas es el séptimo sentido, que es lo que cuando ustedes vieron la serie, cuando el Gran Patriarca controla a Ioria y se tiene que sacrificar Cassius para que despierte a Ioria y no termine matando a Seiya. Bueno, es un control mental. Bien, vamos ahí. Tenemos la primera técnica que dice poder cósmico. Lo común, lo que tienen todos, que es un daño, un multiplicador de daño cósmico o físico. En este caso, el Gran Patriarca es cósmico. Bien, el otra dimensión es una de las técnicas que más problemas nos trae. Si bien es una técnica pesada porque usa cuatro energías, es muy útil para molestar al rival. Bien, dice, abre la otra dimensión. Los enemigos tienen una probabilidad del 29% de ser absorbidos. O sea, es una probabilidad baja, chicos, ¿eh? 29%. Ah, después sube a 34, 39, 40. 50% tienen nivel 5. 50 es muy alto. Bueno, tiene una probabilidad del 29% de ser absorbidos por el agujero negro durante su acción. Y puede tener efecto hasta 5 veces. La otra dimensión desaparece después de 2 rondas de acción del Gran Patriarca o después de que el efecto se usa 5 veces con un periodo de recarga de 2 rondas de acción. Bien. Si a nosotros nos dan doble turno, podríamos decir que son 5 rondas, o sea, 5 acciones. Si tenemos 5 acciones, y ahí se nos quita entonces esta otra dimensión. En sí, por lo general, yo la veo por lo general siempre en 2 rondas de acción. Y lo otro también es que tiene un periodo de recarga de 2 rondas. Por ejemplo, yo lanzo la otra dimensión, esta técnica. Y después que volvemos al mundo, como entre comillas, real, yo no puedo lanzar inmediatamente la otra dimensión, sino que tengo que esperar 2 rondas más. Bien. Lo otro dice, la otra dimensión no se puede acumular. Claro, yo no puedo seguir lanzándola a pesar de que tenga las energías. Y lo otro es que tiene hasta un 50% de ser. El hecho de ser absorbidos por un agujero negro quiere decir que les quita la acción. El séptimo sentido es el Satán Imperial, que inflige un 320 daño cósmico a un enemigo con una probabilidad del 35% más tu probabilidad de infligir estado. La probabilidad de infligir estado la vemos acá en atributos de batalla. En estos momentos, como el Gran Patriarca no tiene cosmos, porque está muy pequeñito, todavía no le pone cosmos sol, está en cero. Pero es ese 35% más la probabilidad de infligir estado que le provocan los cosmos. Por lo tanto, este es un personaje que me cuesta un montón mantener el hilo. Se cancela en el video, esto no va a YouTube ni a palos. Dice, Dios, ¿para qué la traje? Bueno, seguimos. Voy a tener que leerlo otra vez. Dice así. Entonces, chicos, el séptimo sentido tiene el Satán Imperial. El Satán Imperial inflige 320 de daño cósmico a un enemigo con una probabilidad del 35% más la probabilidad de infligir estado de infligir confusión durante 2 rondas de acción.
Bien, la confusión lo que provoca es que el enemigo ataque aleatoriamente a compañeros de equipo durante la acción y se quitará si alguna, si alguna unidad es eliminada. Bien, si, bien, dice 35% más la probabilidad de infligir estado. Como les comentaba antes, Sol tiene muy pequeñito este gran patriarca, entonces tiene la probabilidad de infligir estado del 0% porque esa probabilidad se aumenta con los cosmos. Así que esos son uno de los cosmos que hay que ponerle al gran patriarca. Bien, lo otro que también es importante es que estás confundido durante dos rondas de acción, dos rondas completas. Y también esta confusión hace que ataques a tus propios compañeros y que si alguno de estos compañeros... Y que si alguno de estos compañeros es eliminado, inmediatamente la confusión se borra. Por ejemplo, podemos tener la confusión en la primera ronda de las dos rondas de acción y la primera ronda logras el confundido logra matar a un compañero, se quita automáticamente y ya no dura dos rondas. Y la última opción, la última técnica es Laberinto de Géminis. Dice que tiene un 3% de probabilidad de transferir los ataques de habilidad recibidos al aliado con los puntos de salud más alto. La probabilidad aumenta un 20% de estar en otra dimensión. A ver. Mira lo que hace. Tiene un 3% de probabilidad de transferir el daño que recibe al aliado que tiene más vida en su equipo. Y cuando está en la otra dimensión, tiene un 20% más. Por lo tanto, tiene un 23% de transferir el daño que recibe, o sea, los ataques que recibe a un aliado. Esto es un semitanque. Este Sol tienes que subirlo y desbloquearlo del séptimo sentido. Lo queremos ver en acción. Estoy que le doy el séptimo sentido, pero no puedo porque seguramente estás haciendo otras cosillas. Bien, los cosmos que deberían ir con el patriarca, ataque cósmico y daño cósmico, o sea, ojo de águila para darle más vida, para que aguante más y pueda seguir mandando este debuff, porque el Satán Imperial, que es este buff, este control, esta confusión, cuesta 4 energías, lo mismo que el Another Dimension, por lo tanto son pesadas, debería poder aguantar más. El Gran Patriarca no es un personaje que sirva para matar, sino que para llevarte a otra dimensión, para robarte turnos y también para que tus aliados eliminen a sus compañeros. Por lo tanto, yo creo que lo mejor sería Ojo de Águila porque le aumenta los puntos de salud un 10%. En cambio, el otro, el ataque cósmico, lo que hace es aumentar el ataque cósmico. No me parece que sea necesario. Y el Niebla Blanca, que también tiene, o sea, que le sirve a los dos porque tiene defensa física y defensa cósmica, tiene una resistencia de daño C. No sé qué será, porque no tengo ninguno. No sé si será resistencia a daño cósmico o resistencia a daño crítico. Ahí que ya lo veamos, el simbolito vamos a saber. Si es daño cósmico, bueno, será un simbolito azul. Si es daño crítico, será un simbolito naranja. Bien, con respecto a los amarillos, el Seiya. Probabilidad de infligir estado. Tenemos puntos de salud más la probabilidad de infligir estado para que entre confusión. Sí. El cosmo amarillo es ella, chicos, porque tiene que aumentar su probabilidad de infligir estado, que es la confusión, que es parte del control. Sí, tiene que ser ella, chicos, porque le sube la probabilidad de infligir estado, que es lo que necesitamos. Necesitamos que haga control. Por ejemplo, este cosmo que tiene Soul de Seiya con su atributo de infligir estado también le viene muy, muy bien a este gran patriarca. Bien, con respecto a los azules, el gran patriarca es lento. Yo diría que los azules, carta. Yo diría que los azules es carta o loto. No, le voy a carta. Ya le dimos bastante de vida, porque loto te sube puntos de salud, probabilidad de infligir estado y velocidad. En cambio, carta te sube probabilidad de infligir estado, resistencia de estados, o sea, para que no te silencien, para que no te estuneen, para que no todo eso, no te confundan también, no te congelen. Más puntos de salud. No sé si me sirva mucho. Hay que tomar en cuenta que el Gran Patriarca necesita 4 energías. 4 energías o para el Satán Imperial o
para el otra dimensión. Por lo tanto, rápido, no sé si me sirva mucho, porque si no, lo voy a tener en los primeros turnos, adelante, y no voy a tener energías para lanzar el otra dimensión. Yo creo que, en mi opinión, creo que el azul para el gran patriarca es carta. Probabilidad de infligir estado, resistencia de que le metan un estado y más puntos de salud que nos ayuda con esto que vaya tanqueando. Y con respecto a los legendarios, con respecto al legendario, aquí ya siempre podemos tener distintas opciones. Yo manejo por lo general tres opciones en los legendarios. Como seguimos con la idea de que no necesitamos daño, sí, yo creo que armadura de Festos podría ser. Luego de recibir un golpe crítico, genera un escudo igual al 15% de la salud máxima durante una ronda. No se puede acumular. Y tenemos puntos de salud y podemos ahí darle otros subatributos de defensa y demás. Como este, por ejemplo. Esta armadura de Festos que tiene dos stats de... O sea, dos atributos. El básico y el subatributo de salud y puntos de defensa, de física. Sí, yo creo que le vendría bien en la armadura de Festos. Lo que yo quiero es que aguante más para que pueda controlar más. Mandala, pero sube velocidad. Mandala que te reduce un 15% del daño recibido. Lo que tiene la cadena de Festos es que te bloquea todo el daño en toda la ronda. Perdón, la armadura. Al recibir un golpe crítico, te genera un escudo durante toda una ronda. Está bien, es un escudo del 15%, pero creo que a la larga te conviene más este que el del que te baja el daño recibido, que sería Mandala. De todas formas, como yo les he dicho, en lo que tiene que ver en los cosmos, no hay una verdad absoluta. Esos son los cosmos que más o menos yo usaría. Depende mucho de cuáles son los subatributos que tiene cada cosmo. Me gusta mucho armadura de Festos porque me gusta que tanquee. O sea, quiero que aguante para que pueda controlar más. La opción de Mandala también puede ser. Pero Mandala tiene velocidad y armadura de Festos tiene puntos de salud. Entonces, ahí yo creo que me iría más por el de... sigo con armadura de Festos. Pero, como les dije, son opciones. Ustedes pueden ver ahí qué cosmos colocarle a su equipo. O sea, colocarle a este personaje en particular dependiendo de cómo funciona el equipo de ustedes. Probemos este equipo. Bien. Vamos a ver entonces cómo funciona este gran papi. Bien, vamos a usar entonces el otra dimensión. Vamos a ver cómo roba turnos. Bien, mira, le toca a Deathmask a ver si ataca. Esto sería entonces, ahí está, fue absorbido por el agujero negro, entonces se pasa de largo su turno. Bueno, eso es el control que tiene el Gran Patriarca. Lo que sí cuesta 4 energías, pero ya vieron que lo pudimos usar en la segunda ronda. Y también se llevó y absorbió a Tauro en la segunda ronda. Pero, no puedo grabar quiero grabar cuando el Satán Imperial hace que los demás se maten. No me ayudan. Vamos. Vamos, ¿me vas a dejar usar el Satán Imperial, por favor? A la otra dimensión. Buena, por esos 500 diamantes. Muy bien, absorbimos ahí a Afrodita. Bien, ahora vamos a darle... Vamos a darle doble turno de nuevo a Kiki. Toma, Jun. ¿Vieron, chicos? Ahí todo es eso por el Another Dimension. Bien, 4 y tenemos 8 otra vez.
Bien, geleamos. No puedo gelear porque gracias a la otra dimensión. Bien, le damos el Satán Imperial a Afrodita. Bien, lo confundimos, chicos, lo confundimos. Confundimos a Afrodita. Uy, no lo pude controlar. Miren, 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 miren. Afrodita atacando a sus compañeros gracias a la confusión. Me mandan muchos videos todo el tiempo. Tienes que ser más específico. ¿Qué me dijiste que te mandara lo que tenía? ¡Ah, eres Andrés! Ah, ok. Sí, 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 sí. Pasa que Andrés me manda mucha gente, muchas cosas todos los días. Entonces, si no me dices quién eres, no tengo idea. No tengo idea. Un PVP que había dicho en el Discord. Sí, pero como no estoy en mi cuenta hoy, no voy a mostrar PVPs. ¡Ey, bastante bien, Okami! Bastante bien. Bastante, bastante bien. Ya se filtró el banner de la próxima semana. ¡Uy! ¿Quién será? ¿Quién fue? Buena, Risotto. ¿Cómo estás? El Sponia Arayashiki. Mi Poponia no está conmigo. No, ahí veo a Lara. Ponia no está conmigo. ¿Suena mi alerta? Más humo que Cardona eso. ¡Ey, Risotto! Muchas gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido. Bienvenido. Mi legión es Gatuneros, Sarconis. Ahí está la información. Ahí está la información. Mi pony era de Shiki, dice. Ojalá que sea Sorrento. Ay, puse a Milo otra vez. Bueno, no era mi idea en realidad. Tiene muchas pets, ¿viste? Muchas pets. Yo estoy en War Crew Legion. Bueno, no tengo idea. ¿De qué servidor es? Si es Sorrento, todo el mundo tendrá 100 invocaciones ahorradas para Doco. Y sí. Bien, vamos a ver. Bien, estuneado, bien, bien, bien. Uy, tienes las cuatro energías. Tenía las cuatro energías ese desgraciado. El caballero de Rino. Va a ser Rino ese. Se viene Sorrento latente, dicen. Bien, voy a sacrificar el... No sé si usar el... Confusión. No, usamos el otra dimensión. Shun es muy bueno para controlar a Saga o a Camus. Pero Shun debería poder controlarlos a todos.
por la técnica que tiene. Será Tatsumi con el kendo divino. No, el poponio mejor. Mi ponio hijo. Buena. Uy, pero sí la atacó igual. Bien, no atacó tampoco ese. Excelente. Excelente, excelente. Sorrento Araya Shiki. Bien. Vamos con... ¡Uy! No le entró la confusión. Bueno, creo que nos vamos a tener que quedar con solo esa parte cuando Afrodita ataca a los suyos. Creo que es la única que me va a quedar. Tan poderoso que se duerma a sí mismo. Sí, esa no la vamos a dejar. Bien. Eso, bien ahí, vamos. Sorrento de Shiki será tan poderoso que podrá dormir aquel que lo mire en la pantalla. Ah, no lo pude controlar tampoco. Bueno, no me está funcionando. Aparte del saga pelo azul, está el saga pelo blanco, ojo. Ah, sí, lo sé. Está el saga bueno y el malo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y sé que son personajes distintos también. Veremos qué nos trae GT Arcade. Pero en realidad, chicos, no nos pongamos mal por los banners. No nos pongamos mal por los banners. Disfrutemos los banners. O sea, hay mucho, mucho que ver todavía. Hay muchos personajes que farmear. Hay muchas cosas que disfrutar todavía. Si hubieran querido ustedes jugar al toque con el Cielo Divino, Poseidón, Pandora y todos los demás, tendríamos que haber empezado en el SEA. Tendríamos que haber empezado en el SEA. Pero nosotros estamos en esta versión. Así que vamos a disfrutarlo un poco más. Disfrutarlo un poco más. Bien ahí. Güey, pero podías haber disparado más veces. Ay, qué gusano. ¿Viste cómo también se van a otra dimensión las unidades invocadas? Vamos, vamos, que entre, confusión. Estoy alargando esta pelea solo para eso. Dice, luego sale el personaje si no hay recursos para subirlos de nivel. Justamente, no hay recursos. Da igual, los banners nunca me salen nada. En Conquista Legión nos tocó contra Kikadores BR. Sí, ¿viste? Que son los el top 5. Lo vi en Legiones. Eso, vamos. Listo, contrólalo. La conchinchín de la Lorín.
ese 25%, ese 29-25%, no me acuerdo, es real, chicos, es real, ¿eh? Este me debe estar odiando porque lo estoy tirando todo el rato a otra dimensión. No tengo nada más que hacer. Nada más que hacer. Me debe estar odiando. Mira, mira. Afrodita a otra dimensión. Mu a otra dimensión. Y te voy a intentar controlar ahora. Te voy a intentar controlar a Afrodita. Me debe estar odiando. Vamos. Vamos, contrólalo, 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 contrólalo. La concha de... ¡Hueón! ¡Eso! No me he podido atacar ni con Afrodita, ni con Mu. Dale, ahora sí. Control, 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 control. ¿Lo maté? No sé si están dando cuenta, pero estoy dando la guerra solo con el Gran Patriarca. Solo con el Gran Patriarca. Otra dimensión, vamos. No pudo atacar, se fue para otra dimensión. Dale, curemos, curemos. Dale, contrólalo, 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 contrólalo. La conchinchín del Lorín. Esto va a estar complicado. Mira, mira, se fue a otra dimensión otra vez, los dos. Ahí tienen, chicos, el poder del Gran Patriarca. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo teníamos todo perdido, no teníamos más killer. Me mató a Escila, me mató a Milo, me mató a los otros controladores y teníamos solamente al Gran Patriarca y no me pudo ganar teniendo al... a la Afrodita, teniendo a Mu, teniendo a Escila, teniendo a Isaac. Estuvo muy, muy buena. De hecho, esta pelea la vamos a subir ahí a YouTube. Obviamente vamos a censurar todas esas veces que putié, pero la vamos a tener ahí en YouTube. Que descansen, que estén muy bien y nada. Si van a lanzar, suerte. Y si no, vamos, que se vienen nuevos banners. Buenas noches, bye bye.